Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches, mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Manuel Duroc, aquí estamos en su gustada sección, Duroc y a la cabeza. Y bueno, antes que nada, quiero este, darle las gracias a las personas que están ahí en controles, que sin ellos no podría ser posible este programa. Saludos, Paco, Oralia, Javier, ¡bravo! Eso, muchísimas gracias y bueno. Ahora sí vamos a empezar con nuestro programa. Tenemos a un gran invitado, muchos de ustedes lo conocerán y muchos de ustedes lo van a conocer a partir de este momento. Es un gran actor, y locutor y director de casting. Con ustedes, Luis Maya. Hola. <laughs> Gracias, Víctor, por la invitación. No, por el contrario, un honor <laughs> tenerte por acá. Uh -huh. Y bueno, Luis, este, tengo entendido que fuiste egresado, eres más bien egresado de de Voz, de del IMBA, del CUT. Sí. Platícanos un poquito de, de, de tus inicios en ese aspecto. Bueno, pues yo empecé mis estudios artísticos en una escuela de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, la EIA número 4. Ahí hice mis primeros tres años de carrera de iniciación artística en la especialidad de teatro y luego ya entré a la profesionalización en el Centro Universitario de Teatro. Ahí hice la carrera de cuatro años, hice el, de, el diplomado y ya después me interesó estudiar en el CEUVOS, ¿no? en el Centro de, de Estudios para el Uso de la Voz. Con la, voz. Este, ahí hice mi diplomado y pues nada, yo he, en realidad egresé del CUD en el 2007 y de, desde entonces pues he sido actor de teatro, me me he de hecho... La base de todo. De base de todo, he estado en la radio, he estado un poquito en la tele. y pocos pininos también, pero también bastante satisfactorios en el cine. Eso es excelente. Uh -huh. Y bueno, tengo entendido que estuviste, por ejemplo, en series como Señorita Pólvora, uh -huh. eh, Paramédicos, La Cría del Centauro, Guerra uh -huh. de Ídolos. ¿Qué hiciste en Guerra de Ídolos? Hice un personaje muy chiquito, era una participación muy chiquita, que era una, uh -huh. un, un locutor, justamente uh -huh. de radio, que, que, que entraba ahí a, a transmitir en vivo y en directo con los protagonistas. Pero fue una participación muy pequeña. Uh -huh. Y luego, en cine, por ejemplo, estuviste en Tuya, Mía, Te La Presto. Exacto. Ahí era, era también una participación pequeña. En tu, y te la he puesto con, este, con unas, unas escenas bastante padres ahí en el Estadio Azteca que vinieron a grabar aquí en la Ciudad de México porque en realidad esa película se hizo en, en Colombia. En Colombia. Entonces es. este, vinieron a hacer esos, este, es, esas escenas que, que, que estaban ahí en el estadio y pues vinieron a grabar ahí y pues esa fue la participación. Excelente. Sí, luego y, en hasta que la boda no se pare, que ya tuve una participación un poquito más consistente, este, que estuvo muy divertida con, con grandes amigos y compañeros del Oye, del aprovechando mi... desde tu punto de vista, Ajá. este, como director de casting, que en un momento vamos a empezar a hablar de eso, este, eh, ¿cuál es, por ejemplo, uno de los puntos claves de la diferencia en la actuación en el cine? Y la televisión. Te lo comento porque muchos amigos actores nos están viendo en estos momentos uh -huh. y puede servirles mucho. Pues yo creo que... Um, a nivel de logísticas operativas yo creo que sí tienen que ver sus diferencias no claro en, claro en cuanto al cine y la y la televisión me parece desde un punto personal de vista es que el cine sí le pertenece mucho al director uh -huh. no y la y la tele pues no tanto no Exacto. la tele sí le pertenece más a todo el todo el mundo de a, pues al productor al cliente no sí, creo bien. que el cine eh, el, el cine es el, la, la figura que, que puede tomar decisiones muchísimo más, este, digamos, importantes en cuanto a la elección de elenco, de sus protagonistas. Eh, el mismo guionista puede ser el director. Es decir, creo sí, que la figura es, del director en el cine es muchísimo más importante de, de, ¿no? definitivo. Que, que en la televisión, desde mi punto de vista. ¿Y mm. como actor? Pues yo creo que como, como, como actores, pues no, no, no dista mucho. A lo mejor puede las similitudes pueden ser que la actuación eh, en ese sentido sean pues muy al servicio de la cámara no como la tele ¿no? exactamente, pero, exactamente. pero creo que depende mucho de los proyectos creo que depende mucho de, de, de los directores no con quien te estés enfrentando hay gente que, que le importa mucho la actualidad hay en, en el cine por en supuesto cine. Este, creo que la televisión es un, es un es un medio muy bonito de trabajo pero creo que la diferencia es que es muy es muy este va muy rápido la tele y hay veces que no se puede construir muchas cosas tan tan precisas o tan contundentes o artísticamente hablando, lo que sí puede hacer Así que es una gran diferencia. Yo creo que sí hay una gran diferencia. Todo, Sin embargo, se hacen cosas muy hermosas no en la sí, televisión. También, también, también. Uh -huh. Pero sí te da mucho más oportunidad para, y, sobre todo, para transmitir. O sea, esa es una sí. maravilla en el cine. Pero bueno, yo, fíjate que yo te uh -huh. vi en una serie, y bueno, hablando de, de series de televisión, en José José. Uh -huh. Justamente estabas haciendo ahí un personaje de un personaje icónico que uh -huh. existió estabas haciendo a, a, a Raúl Velasco. Sí. A mí en lo particular me gustó mucho. Gracias. Cuéntanos de, de tu experiencia en ese personaje, cómo lo preparaste, uh -huh. cómo fue el casting. Cuéntanos. Pues mira, yo estaba trabajando en la producción de, de José José. Este, en el departamento de, de casting junto con Jessica Romero. Estábamos trabajando juntos este, en, en la conformación del elenco y sí, buscamos muchos, muchos actores y de pronto pues se les ocurre también a la producción pedirme que me caracterice, que se me haga una caracterización para hacerme una prueba de imagen porque en verdad no dábamos con el personaje. Entonces este, me hicieron un trabajo... Complejo, complejo, sí, un, un trabajo de caracterización eh, y pues resulta que guste. ¿No? Pero entonces, pues bien, no. Y te quedó excelente. Sí, me pues hice me mi, también yo hice mi casting, ¿no? Sí. Me pidieron hacer una audición y entonces los productores pues me, pues, me tuve bien la fortuna de que me eligieron, pues no, entonces felicito, exacto. Y pues la preparación fue 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 ardua, me, me sí me clavé, ¿no? Este pues lo que pasa con los personajes históricos, sobre todo que son tan icónicos, no, en la sobre todo en la televisión mexicana, pues los productores a veces quieren ver como los clones, ¿no? de los y es muy no es difícil. Nada fácil. No es nada fácil. Nada Puedes fácil. encontrar similitudes físicas que te ayuden a, a evocar viceversa. visualmente, ¿no? Mm. Pero creo que aquí lo importante era mucho evocar pues esa alma, ese espíritu de, de los, de, de ese Raúl Velasco en específico que fueron los años 70. 70, ¿no? Entonces 70's. pues Raúl era muy, muy, muy parecido a la edad que yo tengo ahora, o en ese momento él tenía como 38 años, ¿En serio? 36. 38. Entonces, estaba muy cercana la distancia en edad. Sí, ¿no? sí, Del sí. personaje, entonces, fíjate pues fue que no, más, me había, ¿no? no me había puesto a pensar en eso porque, bueno, ajá. yo también lo veía y pues, éramos unos niños, ¿no? ajá, y pues ajá. ya lo veías como un señor, pero sí, tienes toda la razón, o sea, sí. no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo, chicos. Así es. Hay que aprovechar la vida. <risa> <risa> y bueno, y ahora también te vi, fíjate, hablando de, de Luis Velasco que presentó a Luis Miguel, también estuviste en la serie de, de Luis Miguel. De Luis Miguel, sí, fue una participación muy padre, muy bonita, que era un doctor para que le suministraba, bueno más bien se deja sobornar por el personaje de, de Jainada para el papá de Luismi y, sí. y le y le le pide pues unos este cómo se dice este nada corruptos eh, ustedes exacto nada corrupto <laughs> medicamento para que soporte el cansancio el niño ¿no? Para, sí. Que sí, tenía claro. que continuar trabajando. Entonces eso era la participación. Estuvo bien. ¿Qué es el que le sigues dando a... No, no ah. sí. Oye, y este... Recién, también estaba viendo una, una, una serie, muy buena, por cierto. Ya no la he visto, ya no sé cómo va por el tiempo, que se llama Amar a muerte. Sí. Muy buena, ¿eh? Bueno, en sus inicios estuvo maravilloso. Ya no la he visto realmente. Sí. ¿Qué tal ahí? Pues este, creo que es una serie muy afortunada. Sí. La este... verdad. Creo que tiene un gran elenco que eh, conforma eh, y soporta toda, toda una historia, uh -huh. ¿no? que, que en principio para mí me resultó muy atractiva, en donde pues todos y cada uno de los personajes tienen trayectorias bastante interesantes, bastante in este, divertidas, uh -huh. no para de pues, la historia, claro. Ajá. Sí, Entonces sí, sí. este y le fue muy bien a, 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 en el rating. Este, fue una, una telenovela, no una teleserie muy. Que te atrapó. Muy, que o sea, atrapó. Ajá, así, y fíjate que en la lectura de los guiones también te interesaba. que sigue? que sigue? sigue, sigue, sigue ¿Cómo sigue. lo hago? Esas historias son muy bonitas. Están muy chidas. La verdad muy, es que sí le gustó a la gente. Bueno, Luis, mira, este vamos a entrar a la sección más gustada de acá que se llama Duro y a la cabeza. Okay. Y antes de entrar, ¿qué te parece si nos tomamos un vinito? ¿Quieres un una empanada? Un... No, Para presentarles esas empanadas <laughs> realmente, yo se las recomiendo muchísimo. Son empanadas argentinas, realmente con pasta argentina y todo, eh, todo el contenido está. Bueno, tú dime, a ver qué te parece. ahora eh, voy a probar. Sí, ah, sí, ¿no? sí. Esa, esa no sé de qué es de carne. De carne. De carne. Mm. ¿Qué tal? Y de veras bueno. están riquísimas. Muy buenas. Estas bueno. las pueden encontrar si ustedes quieren en Empanadas Argento. Eh, y de veras búsquenla, está delicioso. O Sí están buenas, saludo en verdad. Pueden llamar al teléfono. Aquí me dejaron unos datos al 55 2170, con la Argentina o directamente en la, en la página. Y bueno, ahí van a encontrar ustedes. este van a encontrar, y sobre todo los amigos de Argentina, pasta frola, este, empanadas de maicena, pascualinas. De pasta casera, en fin, de todo. Entonces, bueno, ahora que entramos al tema de Duro y a la cabeza, y te digo, pues para que te vayas animando realmente a decir muchas cosas okay. que se necesitan. Okay. salud. Salud. Ah. salud, antes que okay. nada, por sí. venir, no, la verdad, este, un gusto tenerte por acá, mi querido Luis. Gracias, bueno. Víctor. Uh -huh. Salud, chicos. Entonces, cuéntanos, Luis, desde tu experiencia, como este como director de casting o como asistente de castings, uh -huh. si nos podrías dar algunos consejos, tips, uh -huh. de lo que los actores no deben de hacer. Ok. Y después igual, lo que deben de hacer. Pero vamos a enfocarnos en lo que no deben de hacer. Híjole, pues, a ver. Mmm, lo que yo he vivido, mi experiencia de estar videando constantemente actores para... Pues para los diferentes proyectos en los que yo he trabajado, pues me doy cuenta que cosas que no debe de, de hacer un actor, una de las más importantes es que se sienta a prueba. Mm. Sabemos que el casting en sí mismo sí es una prueba. Así es. Pero justo la, el asunto aquí con el tema de sentirse en examen, <laughs> ¿no? Te limita. Este, te limita. Porque eh, sin duda la vulnerabilidad de un actor es infalible, ¿no? Entonces estar frente a una cámara y ser el objeto de arte a ser visto eh, vulnera, claro. por supuesto. Nos pone sí. exacto. Y nos pone nerviosos. Entonces, ya sabemos que sí, el casting te pone a prueba, pero tenemos que ejercer una libertad de algo que sí somos y que para eso estudiamos, para eso nos preparamos, uh -huh. este, y somos este, unos profesionales de la escena. Claro. Entonces, este, todas nuestras herramientas eh, que hemos adquirido están este, al servicio de la ficción. Por, supuesto. por tanto, creo que uno de los motivos por los cuales los actores se meten el pie y, 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 y se auto-boicotean es mucho justamente sí. por eso, porque le dan demasiada importancia al a las personas que están detrás de la cámara y me están viendo, uh -huh. que se sienten escrutados, que se sienten juzgados, que si ya me tropecé con, con, la, con el texto, entonces ya todo está mal. Claro. Este, y toda su atención está supeditada justo a todos esos estímulos externos ¿no? que, 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 que definitivamente lo ponen en jaque. Sí, Pero su sí, atención sí, sí. no debe de estar allí. Su atención debe de estar en la escena que para eso claro. va a un casting. Ahora sí que como como dicen en inglés no, no to play o sea jugar disfrutarlo, sí. o sea, sí. realmente disfrutarlo porque sí, si sí, sí. como tú mencionas, Ajá. si te sientas así escrutado y en un casting y que te van a hacer un examen, Ajá. pues entran los nervios, claro. se te Ajá. va la memoria, se te puede ir el texto y más donde por ejemplo Ajá. te exigen que no puedas improvisar, porque también hay diferentes tipos de de casting, de, de casting ¿no? Donde puedes improvisar, donde Ajá. precisamente vas a eso, Ajá. a ver qué tal improvisas Ajá. o todo lo contrario. O te dicen, depende también de los directores, eso claro. es muy importante. Uh -huh. Donde dicen, va de memoria y, 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 y ahí vienen los problemas cuando no disfrutas tus personajes. ¿no? Exacto. Cuando, cuando dices, híjole, estoy en un examen. Claro. Y, y, y bueno, yo me atrevería a decir que también es muy importante la disciplina. Sí. La puntualidad. Sí. Todo ese tipo de cosas. Fíjate, te voy a mencionar: eh, hace poco hubo, pues en el 2018. Un evento que se llama Expo Casting, no sé si algunos se dieron cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta, fueron dos días, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue un sábado y domingo, obviamente sábado y domingo, sábado y domingo. Creo. Ajá, exacto, ajá, un fin de semana. Hubo conferencistas muy, muy, muy importantes, unas conferencias con mucho contenido, y de repente yo me di cuenta, yo estaba como fotógrafo, eh, tenía mi estana de fotografía. Entonces, este, llegaban los chicos, los nuevos actores, entregaban su material, porque en esta Expo Casting pues van, van productoras, van escuelas, eh, van, ¿qué más van? Eh, pues van directores, escuelas, directores, de directores de cine, sí, directores. Gente y de bueno, producción. es donde puedes repartir, este, gente de producción de, de muchos lugares y de muchas empresas, como está Televisa, de Argos, de, de TV Azteca. De imagen no me acuerdo mucho, pero bueno, de eso se trataba exactamente. Les pongaste en un lugar donde podías aprovechar para repartir ahí todo tu material en lugar de andar yendo de un lugar a otro y pum, pum, pum y prender la pérdida de tiempo. Una excelente propuesta que, este, que, bueno, me di cuenta que de repente llegaban, entregaban su material y no se metían a las conferencias o entraban a una, a otra y nada más. Eso fue el sábado. Para el domingo, ya que habían pagado porque cuesta. Este, dije, bueno, esto se va a llenar de todos los chicos que ya vinieron. Pues no, ustedes me pueden creer que no llegó gente porque como ya habían entregado su material, ya no les importaron las conferencias, los mm. tips que se dieron. O sea, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? Que eso es delicado, que no se preparan. Mm. Eso es muy importante, o sea, yo quiero que tú nos digas como director de casting de actor que eres la importancia de la preparación, del estudio que tiene que tener, que tener un actor para por representar este, o sus papeles, o sea, para preparar su carrera. Claro, pues, pues, pues es, es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que un, un actor, si sí se prepara, si sí estudia, este, se forma, debe, de. debe estudiar. Sí. este la, la, un actor por inspiración no funciona no o sea eh, me parece que y esto sí sí siempre lo digo incluso en mis talleres ¿no? en mis talleres de casting sí lo digo que a veces el actor que logra hacer una gran, gran escena sí. este conmovedora y tal este en donde eh, se inspira no parte de la de, de los criterios que yo tengo como director de casting es que lo repita Claro, no, claro. es que eso que logró lo vuelva a hacer y no solo bien sino mejor, ¿no? O exacto. Exacto. igual de bien como lo hizo, no sé, uh -huh. porque lo que te hace actor es la repetición, Así no, es. o sea, pienso desde mi formación como ¿Cómo actor, todo, ¿no? La práctica, ¿no? ¿no? No, entonces sea, sí, pero lo que te va a dar libertad escénica es el trabajo, sí, claro, no, claro. no, no es una cosa de ah, pues ya me lo aprendí ya o medio me, dio, me sí, lo aprendí no, ya, pues ahí le improviso no, y a ver no, qué. No, no, no. Pues no, porque nosotros creo que lo sacó. Si lo haces así no lo sientes. No, no viene de adentro. Sí, no y tenemos que, que dignificar nuestro trabajo como actores, porque somos los únicos que podemos hacerlo. Definitivo. Más allá de los productores y los directores, creo que el actor dignifica su trabajo con trabajo. O sea, no no es de pues no es no es de, de un actor pues que no trabaja, no estudia, llega tarde a un casting, pues, pues la verdad, o no puede repetir lo que logró, pues no lo, no, tendremos muchas dudas para, para, sí, claro. para empujar porque ese actor esté, esté en una contienda para luchar por un personaje. Y si eso así, ¿no? fácilmente se puede perder. Exacto. Y sobre todo cuando uh -huh. se lo cree, ya lo hice, ya hice un muy buen papel y, y, sí. y, y, y el que sigue, sí. y el otro que sigue, y ahí es donde... Esa eh, toran. Exacto, exacto. A mí me decía Ajá. mucho una gran maestra que tuve, Patricia Reyes Espínola, que me dice: sí, nunca dejen de estudiar, lean, por lo menos, lean, 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 lean. Y prepárense siempre, como decía eh, Dustin Hoffman. O sea, Dustin Hoffman, ¿sí lo conocen? <risa> <risa> pues es un actor que hasta hoy sigue tallereando. Y tallerea, y tallerea, y tallerea, no importa en Ajá. qué lugar esté. O sea, eso es muy importante. Eso yo creo que todos los actores lo tenemos que hacer. Bueno, Luis, este, ¿qué te pareció el vino? Rico, no Rico. sé de cuál es, de pues dónde mira, es, no se puede hacer el Lo que comercial. pasa es que este, este vino Ajá. justamente es el mejor vino del mundo. Ah, <laughs> así okay. definitivamente. Y bueno, vamos a estar todos los jueves, todos los jueves, a las 3 de la tarde. Entonces, señores, que se dediquen a, a, a este tipo de cosas del vino, a las personas vitivinícolas, eh, que hagan este, esos paseos o que tengan sus empresas de vino. Mm. Este este es su espacio. Aquí está el mejor vino del mundo. Así es que el espacio es suyo, ¿eh? Y van a estar todos los jueves a las 3 de la tarde en duro y a la cabeza. ¿Más? Más. <laughs> Ya nos quedan, ¿cuánto nos quedan, chicos? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Entonces, pues, bueno. lo que quieras. Ah. Aquí tenemos que, estuviste en, bueno, en casting de dirección. Yo te vi en Las Buchonas. Ajá. ¿Ahí qué estabas haciendo? En Las Buchonas estaban en el equipo de, de, de producción haciendo Ajá. coordinación de casting. Este, trabajando muy de la mano con Liliana Quintanar, que era la, direct ah, la directora de casting un abrazo de Morán muy Casting. Muy, muy, muy grande, de verdad. Muchísimas gracias también por esa oportunidad. Uh -huh. Y este ¿y luego. Y pues nada, estaba ahí coordinando casting, no uh -huh. la coordinación. Este muy cerca con todo el equipo de producción para cubrir todas y cada una de las necesidades de elenco que se necesitaba. Obviamente todo, todo muy supeditado, muy, muy bien comunicado con, con Morán Castín. Sí, uh -huh. sí, con, sí. con Liliana, no, Quintana. Sí. Hola Liliana. ¿Así? Hola Liliana. Y saludos a, a Moran Casting, de verdad un gran equipo y este grandes grandes mujeres emprendedoras les mando muchos 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 saludos entonces este una empanadita otra empanadita otra empanadita Ok, gracias mm. esta se rompió mejor esta otra empanadita esta no importa tú agarras. ahí de yo no sé de qué son pero de, de veras busquen esas empanadas dime Luis uh -huh. hoy este, actualmente qué estás haciendo mm. y si tienes proyectos sí tengo proyectos como actor estoy por empezar a arrancar una obra que se llama Caricias, uh -huh. de Sergi Belbel. Eh, vamos a estrenar el 4 de septiembre en el Teatro El Galeón del limba. va a ser producción IMBA. Está Buenísimo. Uh -huh. Ahí vamos a estar como cuatro semanas, cinco uh -huh. semanas, no me acuerdo, en horarios de teatro habituales, que son de jueves a domingo, en horarios de teatro 8, 8, 7 y 6, ¿no? Sábados y esos horarios que ya la gente sabe. Excelente. Este, eh, sigo teniendo mi taller de casting. Normalmente mi taller lo hago oh, cada mes para los ah. actores porque los actores se pues, han interesado mucho en mi taller. ¿En dónde estás? Estoy dándolo en la colonia Narvarte, en su casa. Ahí estoy dando el, el taller en donde pues, les brindamos herramientas muy precisas, muy contundentes para que los actores puedan audicionar pues, de manera más eficaz ¿no? en, sus, en sus audiciones. Y ahí explico también un poco pues todas las logísticas operativas del departamento de casting al interior de una producción televisiva. Y para que vean cómo funciona más o menos eh, eh, pues los mecanismos ¿no? y engranajes de una producción. ¿Redes sociales? Redes sociales, Luis Maya en Facebook, arroba eh, Buicho 80 en Instagram y en Twitter, arroba Luis Maya 80. Perfecto. Bueno, pues <laughs> este, creo que tenemos todo. No dejen de sintonizar Orbe Network. Chicos, y, este, y ahora sí que saludos a todo el mundo, porque pues, esto está a nivel mundial. No se olviden del vino. Y bueno, les mandamos muchos saludos y nos despedimos con el, el gran saludo de, de, de acá, que es pasión. Ok, ¿pasión? Ah, sí. A ver, ¿así? No, espérate. Así. Sí, así, así. No. así. No, esa, esa no, esa es muy feo, muy <laughs> feo. <laughs> ok, así. Bueno chicos, este, nos despedimos, que tengan una excelente mañana, tarde y noche y no se olviden todos los jueves a las 3 de la tarde con Duro que a la cabeza. Pasión. Ah, pasión. <laughs> Chao.